Un hecho histórico. Después de décadas de existir las mismas estructuras, este 19 de diciembre de 2021 se comenzó con la demolición de varias estructuras que están en muy malas condiciones en el campo ferial, ubicado en Daniel Flores de Pérez Celedón. Comprende el salón donde se llevaban a cabo las exposiciones de las orquídeas, el redondel, locales comerciales y el salón ubicado cerca de las oficinas administrativas. Esos edificios están muy deteriorados y representan un riesgo para que la población los utilice, por lo que prácticamente están inhabilitados. Por eso, tras firmar el convenio con la municipalidad la semana anterior, la Asociación de Caballistas Unidos del Cantón, que está a cargo de la Expo Peseta 2022, inició con las obras. El personal municipal hizo previamente una inspección del lugar con el fin de determinar los daños y lo que se tiene que mejorar. El grupo ya hizo la contratación de la empresa que está a cargo de los trabajos. La intención es colocar aquí estructuras móviles. En el caso del redondel será este el que ubicarán, el cual es metálico y tendrá capacidad para 2.000 personas. Tenemos la autorización, ¿verdad?, de la municipalidad, la cual fue ya revisada por un ingeniero, un arquitecto. Esta estructura está inhabitable, está muy muy comida por el comején, ¿verdad? Entonces, por la seguridad de todo el cantón de Pérez Celedón que va a venir a la Expo Peseta 2022, estamos ya arrancando hoy con la demolición de esta estructura. La semana pasada ya firmamos el contrato y se dio el adelanto para el nuevo redondel, con una capacidad para 2.000 personas, totalmente metálico, con áreas de comidas y bebidas internas, en fin, es un redondel igual al de Zapote, igual al de Pedregal. Con esto queremos que las familias de todo el cantón y más allá que nos visitan se sientan seguras, se sientan tranquilas y vengan a esta Expo Peseta 2022 totalmente renovada. El 3 de enero comenzará el montaje del nuevo redondel, por lo que durante lo que resta de este mes tendrán que trabajar arduamente. La empresa del redondel portátil que viene ocupan comenzar a armar el redondel el lunes 3 de enero, así que el viernes pasado ya nos llegó la autorización para derribar esta actual estructura, así que comenzamos hoy de una vez, no podemos perder tiempo, tenemos muchísimo trabajo por delante, tenemos poco tiempo, estamos en un mes que muchas entidades cierran, así que estamos trabajando fuertísimo en eso. De momento tenemos el redondel que es lo primero que estamos haciendo, estos locales que estaban acá a mano derecha, que estaban ya en el suelo prácticamente, luego es a mi izquierda tenemos un salón que está en muy mal estado donde se hacía la exhibición de orquídeas y lo que era el bar que era llamado Olla Carne, ese bar también está en muy mal estado. Entonces todo eso se va a armar con estructuras temporales, con toldos que cumplen con las medidas sanitarias y de seguridad para todas las personas de nuestro cantón. La Expo Peseta será el 17 de febrero al 1 de marzo, por lo que también están trabajando en la organización, entre ello determinar el aforo en el lugar. Sí, ya estamos fijos, ya tenemos el aval de la Comisión Nacional de Exposiciones y Zootecnias del 17 de febrero al 1 de marzo, gracias a Dios. Estamos trabajando con la parte de los protocolos, hubo un requisito nuevo que nos pidieron, fue la certificación de un ingeniero para poder corroborar la capacidad del campo ferial en cuanto al aforo. Ya el ingeniero de hace 2 semanas está trabajando en esa certificación, hicieron un levantamiento topográfico del terreno y sus estructuras actuales y las que vamos a quitar. Entonces, estamos trabajando fuertísimo, ¿verdad? Que es un reto totalmente para nosotros como asociación hacer esta expo, porque aparte de encontrarnos con un campo ferial sumamente deteriorado y abandonado, tenemos muchísimos más requisitos para poder realizar este evento, pero sabemos que es un evento que todas las familias del cantón lo están esperando. Así que pronto habrá Expo Peseta 2022.